estáis? Bien. Estamos muy bien, muy contentos de estar aquí en Palma de Mallorca. Y lo vemos muy bonito, esto muy cambiado. Te voy a preguntar, ¿cómo lo notas? ¿Cómo lo notas? Muy cambiado todo, ha ido todo en una tendencia mejor. Sí, sociolaboralmente sí. Se la ve un poquito extraña, ¿no? Claro. El campo europeo se ha desalojado de aquí, de llevar los negocios a cabo, lo ha traspasado a pakistaníes, a hindús, a chinos. Sí, sí. En fin, pero el turismo sigue llegando en grandes cantidades. Claro, claro, por el sol. Y Rosa, ¿cómo? ¿Qué te parece? Que tú eres la primera vez que... Muy guapo, veo las cosas muy bonitas. Lo apenas hay el tiempo, que no favorece, pero claro, bueno. Claro, que está haciendo fresquito y bueno, sí, se dicen que esto con sol, que es muy bonito. Es guapo así, ¿no? Pero bueno. Sí, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, exactamente. Pues aquello es donde viene el rey. Es el palacio de Maribén, que llama, ¿no? Uh-huh. Toda aquella zona y de ellos. O sea que bueno, lo que pasa, claro, el tiempo es la leche, ¿no? El tiempo es lo más importante aquí en Palma Mallorca. Claro. Cuando el tiempo falla... Porque yo ahora quería llevaros a ver el castillo de Bellver ese, porque también merece la pena verlo. Lo que pasa es que a ver si nos tiene las vistas que tiene para ver Mallorca por abajo, la catedral. A ver si hay suerte, hombre. Claro. Luego salimos, claro. Tienen a los pobres a abrir. Está lleno de ellos, ¿sí? Fíjate, ya no tengo que pensar yo con la China. Mira el foso que tenía, ¿eh? ¿Quién crees que hacía eso?
el pueblo. Llevarían para chatarra. Seguro, ¿eh? Mira, aquí hay otro agujero tapado. Aquí tienes otro. Otro. Sí, pero bueno, que esté tapado. Pero es que ahí falta la alcantarilla, esa llevará una tapa. Ahí hay otro agujero entre los dos. Sí, déjame enfocarlo. Hay otro agujero. Cuidado. Estoy que cogieron la tapa, ¿eh? Sí, es que quitaron la tapa. Sí, es que hay en un pueblo aquí en Mallorca que robaron todo eso. ¿Qué tal el castillo de Bellver? ¿Lo ves bien? Sí, muy bonito, muy grande, guay. Está bien, ¿no? ¿Está gustándote? El paseo mucho, me está encantando. Y es lo que hablamos, pero bueno, vamos a dejar el día aparte porque... ¿Qué te parece, Julín? Bueno, pues yo el castillo de Bellver esperaba encontrarme aquí a Jovellanos, pero no ha aparecido. Nada, ¿eh? Y mira que yo le cité a buena hora para ver qué mal cuidado tiene en el castillo. Y un gocho. Las medidas de seguridad las tiene muy descontroladas, las alcantarillas vacías. Ah, también, sí. Y aquí el ayuntamiento se tendría que preocupar un poquitín más de todo ello. Sí. Yo ya lo grabé también para que cuando se vea...